Bienvenidos al acto de elección de la piconera o el piconero mayor del Carnaval de Chipiona 2023. Con ustedes, Juan Carlos Sáenz y Olga Muñoz. ¡Que comience la fiesta! Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos, bienvenidas al acto de la elección del piconero o piconera mayor del año 2023. Una noche llena de espectáculo. No se pierda un detalle, porque los seis aspirantes están llenos, Juan Carlos, de magia y de ilusión. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Olga Muñoz, buenas noches a todas y a todos. Un año más estamos aquí, gracias a Dios, para presentar un acto en el que yo sé que hay muchas emociones, tanto en vosotras, en vosotros, familiares, amigos, pandillas, de nuestros representantes del carnaval, ellas y ellos que están aquí detrás con los nervios también. Vamos a intentar... Bueno, pues llevarles una noche muy agradable, para eso han hecho el esfuerzo ellas y ellos con sus equipos y por supuesto que tanto los que estáis aquí como los que nos seguís a través del canal de YouTube de la Radio Televisión Municipal de Chipiona, le mandamos un saludo y en ese canal de YouTube nos podéis ver desde cualquier parte del mundo. Son 40 años, tengo que decirlo, ¿eh? 40 años que cumple la Radio Televisión Municipal este año, 40 años. Y bueno, ya voy a decirlo, el próximo lunes, día muy señalado, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Los que amamos este medio, como somos nosotros y todo el equipo, pues estaremos de cumpleaños y con programas especiales ese día. Vamos a lo que vamos. Bueno, pues vamos a lo que vamos. El jurado, buenas noches. Jurado, buenas noches. Bienvenido. Van a tener una difícil tarea de esta noche. Tenemos dos aspirantes y cuatro chicas aspirantes a convertirse en el representante mayor de la fiesta del carnaval. Saludos también para la corte de cantera que tenemos ahí, de damas y también piconeras y piconeros pequeñines. Gracias también y saludos a la corporación municipal, a la pregonera del barrio que está por aquí, a la pregonera también de nuestro carnaval, Conchi y Carmen Canchi. Aquí están. Muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar. Pues vamos a comenzar, sin más, vamos a recibir ya a estos aspirantes. Venga, pues nos retiramos nosotros y recibimos como primera aspirante, piconera, piconero, Rocío Verdún Castro. Van a subir en primer lugar con el típico traje de piconero o piconera. Recibimos a la primera candidata. Siguiente candidata, Ana María Álvarez Pimentel. A continuación recibimos a Paco Sánchez Junquero.
Recibimos ahora a Sofía García Dafir. A continuación para Juan José Lorenzo Romero. Amigas y amigos, vamos a recibirlas a todas y a todos aquí en el escenario. Así que, adelante. Rocío Verdún Castro. Ana María Álvarez Pimentel. Francisco Jesús Sánchez Junquero. Sofía García Rofil. Juan José Lorenzo Romero. Natalia Cascobero Bernal. Estos seis candidatos se arrancarán a bailar el tanguillo de la tierra. Bueno, pues música maestro y un bailecito, ¿no? Ay, caí de mis entrañas,
amigo del sabero, castañuelo tú de España, y espejo de los toreros, encima de tu muralla, te deben ir colocando. Una peineta labrada y una mantilla de contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando. Sol de Andalucía, niña capitana de luz y alegría, guapa bailadora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mis entrañas, abanico del sabero, castañuela tú de España y espejo de los toreros, encima de tus murallas te deben ir colocando. Una peineta labrada y una mantilla de contrabando, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias a estos seis representantes del Carnaval de Chipiona. Muchísimas gracias, los despedimos, dejamos que vayan preparando en un ratito ese espectáculo que van a ofrecer aquí en el escenario, porque vamos a continuar también recibiendo a la cantera, Juan Carlos. Sí, sí, muchísimas sí, gracias. Sí, señora, un aplauso sí, señora. Para ellos. Un fuerte aplauso. Rocío. A prepararse. Rocío, Ana María, Paco, Sofía, Juan José, Natalia. Bueno, pues es el momento de la cantera. Vamos a ir llamando a nuestras representantes, nuestros representantes más jóvenes de nuestro carnaval. Del Colegio Manuel Aparcero, Nuria Naval Reyes y Pedro Antonio Cruces Valdés.
Bueno, turno ahora para el Colegio Cristo de las Misericordias. Belén Carreño Guzmán y Arturo Cruz Lorenzo. Colegio Divina Pastora, María del Carmen Bernal Rey y Mario López Orcha. Para el Colegio de la Pachar, Belén Castro Macerole y Lucas del Moral Alcedo. Felipe, María Manuela Álvarez Pimentel y José Manuel Domenech Cascovelo. Colegio Virgen de Regla, Andrea Gandul González y Raúl González Sánchez. Pues los tenemos ya a todas y a todos. Vamos a ir llamándole aquí, que hay mejor luz, para que vayan contándonos un poquito sus vivencias del carnaval, del cole, de la vida. Nuria Naval Reyes y Pedro Antonio, por favor. Cruces, aquí. Vamos a conocernos un poquito más, a ver qué nos quieren contar. Bueno, Nuria y Pedro vienen del Colegio Maestro Manuela Parcero. Vamos a empezar por aquí, por el cole. ¿Qué es lo que más le gusta del cole? ¿Qué asignatura es la que más te gusta? En la chica. Mate. Matemática, ¿no? Sí. Pues de mayor, ¿qué quieres ser, Nuria? La verdad es que no lo sé. La chica todavía no lo sabe. Ya habrá tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tienes ahora? 9. ¿Y Pedro, qué quieres ser? Futbolista. ¿Te pregunto el equipo o no te lo pregunto? Sí, te lo pregunto. Dime qué equipo. Real Madrid. ¡Ah!
Sara, ¿y cuál es tu jugador del Madrid preferido? El preferido, Ronaldo. Bueno, y vamos a ver otras aficiones que os gusten, aparte del carnaval, que yo sé que os gusta mucho. ¿Qué te gusta más? La música, leer, pasear, la música, el cine. ¿Qué te gusta? De todo. Ella es completita. ¿Y Pedro? En la cabalgata de 2022 vi a muchos amigos. La cabalgata de 2022. ¿Y del carnaval qué, más, qué es lo que más te gusta? Disfrazarme. ¿De qué? De hada. De hada te gusta, ¿no? Muy bien. ¿Y tú? A mí lo que me gusta es tirar la serpentina. Tirar la serpentina, muy bien. Te lo pasáis muy bien en el carnaval y estáis muy contentos, ¿verdad? De que seáis los representantes, seáis, ¿verdad? Sí. Venga, ¿alguna cosita más que queráis decir? No. Venga, un aplauso para ellos. Volvéis a vuestro sitio. Van a disfrutar mucho porque además mañana tiene su día grande. Mañana sí, tiene ese pregón del barrio, que por ahí está Carmen Junquero. Hay que estar con ella allí en el barrio y con todos estos representantes jóvenes. Bueno, pues vamos a recibir aquí ahora a los representantes del Colegio de Argonauta, María y Miguel. Venid por aquí, María y Miguel. Bueno, María y Miguel. Miguel, ¿qué tiene? ¿Cuántos años, Miguel? 8 añitos. Oye, ¿y vosotros por qué os habéis presentado a eso, de ser piconero y piconera del carnaval? A ver, contadme cómo ha sido eso. Yo no sabía qué era. Elegido en el cole, ¿no? Sí. Miguel, ¿cómo has? Es por voto. Por voto. ¿Te han votado tus compañeros? Sí. ¿Cuántos votos sacaste? ¿A mí? 10 votos. ¿Y tú, María? 5. Bueno, los más votados entonces, ¿no? Oye, y contadme a vosotros qué es lo que más os gusta hacer, aparte del cole, qué es lo que más os gusta hacer cuando tenéis tiempo libre. Ajedrez. El ajedrez. Que te da fenomenal, ¿no, Miguel? Sí. ¿Cuántos días juegas tú al ajedrez a la semana? 5. ¿5 días a la semana juegas al ajedrez? ¿Todo? Sí. ¿Y desde cuándo juegas tú al ajedrez, Miguel? Desde los 6 años. Desde los 6 años, tiene 8, muchísimo tiempo. Sí. María, ¿y a ti qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes un ratito libre? El baile. ¿Ballet? No, baile. ¿El baile? ¿Baile flamenco? ¿Qué es lo que más te gusta del baile flamenco? ¿Los tanquillos se te dan bien? Ahora vas a tener que bailar muchos tanquillos. Bueno, decidme cada uno el disfraz que más os guste de carnaval a vosotros. María. ¿Y tú, Miguel? El de los arcoíris. ¿Disfraz de...? Sí. Bueno, pues pasároslo muy bien este carnaval, que va a ser muy especial para vosotros. ¿Qué os dice la gente por la calle, vuestra familia, vuestros amigos, de que seáis piconeros y piconeras? Que le da mucha suerte. Que le dirá que lo pasó muy bien. Y que está muy guapa vestida de piconera, ¿que sí? Sí. ¿Y Miguel? Que tiene mucha suerte. Que tiene mucha suerte, ¿no? Sí. Es que sois muy afortunados, que disfrutéis del carnaval. ¿Queréis saludar a alguien? Vale. ¿A quién, Miguel? A mi madre y a mi abuelo. Vale. ¿Y tú, María? A mi madre, a mi padre, a mi hermana y a mi abuela y a mi hijo. Muchas gracias. Saludados queda. Muchísimas gracias. A disfrutar. Vamos ahora con el Colegio Cristo de la Misericordia, Belén Carreño Guzmán y Arturo Cruz Lorenzo. Vamos a ver qué nos cuenta. Lo primero, ¿cómo les va en el cole? Antes que nada, Belén, guapa, ¿cómo te va en el cole? Bien. ¿Y a ti? A mí me va genial. A él no viene genial. Belén, ¿del carnaval qué es lo que más te gusta? Pues, yo qué sé, el pregón, la cabalgata, muchas cosas. ¿Tienes tita, papi, abuelo, verdad? Que son muy de carnaval. Además, están en un centro del pueblo, en el centro del pueblo, donde se hace un evento de carnaval que tú me vas a decir cuál es. El pregón. Ahí va. Y otro más, que es dulce. La merenga. Ahí va. Claro, porque ella es chatita, ¿no? Como decimos. Sí.
Bueno, ¿qué le dices tú a los niños que no les guste el carnaval? ¿Qué le podríamos decir? Pues que lo prueben, que le vaya gustando. Que vaya gustando. Que para eso es la fiesta grande, ¿verdad? Sí. ¿De mayor qué quieres ser tú, Belén? No lo sé. Ya lo pensaremos en tiempo. Arturo fue cuartetero, ¿verdad? Sí. Dime, cuéntame. Gané un tercer premio en el Teatro Falla de Cádiz. ¡Un aplauso! Tercer premio en el Gran Teatro Falla de Cádiz, con su cuarteto. ¿Cómo se llamaba? Pues se llamaba Gaditano por el Mundo y entre todos conseguí ese tercer premio con el que nos dieron 100 euros a cada uno. Bueno, y estás disfrutando de esta fiesta porque a ti desde pequeñito. Sí, a mí siempre me ha gustado el carnaval. ¿Vas a seguir con la parte de eso o con la chirigota o algo? Bueno, el año que viene quiero salir de Chipiona con mi tío Colón. ¿Con el Colón? Y mi primo Cristóbal también. Tienes ahí buenos profesores. ¿Y del cole, de mayor, qué vamos a hacer? Que estamos, a lo mejor estamos estudiando todo, pero ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí me gusta sobre todo la mate, todavía no lo hemos dado, pero la historia. Muy bien, ya pensaremos de mayor que sea. No, ahora vamos a disfrutar de la fiesta, ¿no? Sí. ¿Queréis saludar a alguien? Pues no sé si está aquí, pero yo quiero saludar a mi madre. Te estará viendo por ahí, si no está aquí, claro que sí. Muy bien, Arturo. Oye, te quiero ver en la fiesta participando, ¿eh? ¿Y tú, Belén? Pues a mi abuela, a mi padre, a mi tía, a mi primo y a mi hermana. Pues a disfrutar del carnaval. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues vamos ahora con los representantes del Colegio Divina Pastora, María del Carmen y Mario. Bueno, Mario y María del Carmen, representantes del Colegio Divina Pastora. ¿Vosotros cómo habéis sido elegidos piconeros y piconeras? Cuéntame más. El profe nos dijo que podíamos ponernos para ser piconeros, ¿no? Presentarte, ¿no? Para que te eligiera. Y a un niño se le olvidó la autorización y pues al final me tocó a mí. ¿Te tocó a ti? Ok, me presento. Pero tú estás encantado, ¿a que sí, Mario? Estás muy contento, a ver si de ese picone. Sí. ¿Y tú, Mari Carmen? Yo, que el profe me dijo que seguramente que me dieran a mí porque dice que yo tengo mucho carácter. Y para ser piconera hace falta carácter, ¿no, Mari Carmen? Un poquito. Sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, ¿y la gente y vuestra familia, vuestros amigos, qué os dicen cuando vengan así vestidos de piconero y piconera? ¿Tan guapo, no? Me dicen que soy muy guapo. A mí lo mismo. Estáis guapísimo. Oye, ¿vosotros sabéis bailar los tanguillos y eso? Sí. ¿Sí? ¿Habéis bailado ya en algún momento? Sí. ¿Y a vosotros del cole qué es lo que más os gusta? ¿Cuál es vuestra asignatura preferida? Educación física. Educación física. ¿Se te da bien? ¿Qué deporte te gusta, Mari? El voleibol. ¿Y a ti, Mari Carmen, qué deporte te gusta a ti? O bueno, ¿qué asignatura te gusta a ti? A mí me gusta práctica. Te da bien el dibujo, ¿no? Oye, ¿y del carnaval qué es lo que más os gusta? La cabalgata, salir por la calle. Salir a la calle, no. Salir a la calle, no. Las coplas que se cantan de carnaval, ¿te gustan, Mari? Sí. ¿Y a ti, Mari Carmen, qué es lo que más te gusta del carnaval? ¿Tú sales en la cabalgata? El primer año que se ve. Este año va a salir, ¿no? ¿En una carroza? El primero. ¿Te hace ilusión, sí, no? Sí. Oye, ¿y vosotros sacáis buenas notas? ¿Regulares? ¿Malas? ¿Sacáis buenas notas? ¿Son buenos estudiantes? Sí. ¿Tú, Mario, cuando seas mayor, qué te gustaría hacer? Cantante. ¿Cantante? ¿De qué música? Del pop. ¿Música pop? ¿Cuál es tu canción preferida o tu cantante preferida? Mi cantante preferida, Ariana Grande.
y mi canción preferida es de Alex Chirra y Ariana Grande. ¿Tú te atreves a cantar así ahora? No, ahora no. Ahora no, porque aquí así el frío es muy difícil, ¿no, Mario? ¿Tú tienes calor? Y Mari Carmen, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? A mí Guardia Civil. Guardia Civil. ¿Guardia Civil? ¿Y por qué te gusta a ti eso, Mari Carmen? Porque... Me gusta ese trabajo a ti, ¿no? Cuando tú ves Guardia Civil te gusta el trabajo que hace, ¿no? Bueno, ¿lo estáis pasando bien este carnaval? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues que disfrutéis mucho. Antes de finalizar, ¿queréis saludar a alguien? A mi prima María Teresa Blanco López. ¿Vos sos familia? Muy bien, muy bien. Mari Carmen. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Muy bien, se van rodando ya también en esto de soltándose ante los micrófonos. Colegio La Pachea, Belén, Castro, Macerola y Lucas del Moral Alcedo. Aquí están ellos dos, que vienen con toda la belleza del mundo y la simpatía, ¿eh? Bueno, Belén, ¿tú cuántos años tú tienes? Siete. Siete. ¿Y tú, Lucas? Bueno, ¿cómo te presentaste tú a esto? ¿Tú de seguida que sí, no? Sí. ¿No te daba vergüenza ni nada? No. ¿Cómo has vivido tú el carnaval otros años? ¿Has salido en algún grupo o algo en la cabalgata? No. ¿Este es tu primer carnaval? ¿No? Sí. ¿El cole cómo te va? Bien. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Lo has pensado todavía? Policía. Policía, bueno. Policía. Vamos seguros aquí en el escenario. Con seguridad, así que sí. Bueno, y mañana tienes un día muy importante, ¿no? Con todas tus compañeras y compañeros, que os lleváis muy bien, ¿verdad? Sí. Que mañana vais a ser protagonistas en el pregón del barrio, ¿no? Sí. ¿Estás nerviosa, no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿el baile se te da bien, el baile? Sí. Bueno, Luca, ¿y tú? Cuéntame un poco, ¿cómo te presentaste? Pues a mí me dijeron que en clase que nos podíamos presentar de poner. Y me dijeron después que en la biblioteca se iba a elegir a una cosa de poner. Entonces escribieron varios nombres, los que se habían presentado, los metieron en una urna y me tocó a mí. Santiago, y tú encantado, ¿no? Porque tú querías, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta del carnaval, Luca? El carnaval. ¿Y te gusta bailar entonces? Sí. ¿Música moderna también baila, no? Sí. ¿Música moderna baila también? No. Lucas se lleva todo el verano en la playa. Eso es un lujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi padre tiene un chiquito. Hombre, que se come estupendamente. Un saludo a Lucas y su señora y todo el equipo. Oye, ya mismo está aquí el verano, ¿eh? Que este frío no te gustará tanto, ¿no? Oye, otra cosa. De la fiesta del carnaval, ¿tú has salido en algún grupo de cabalgata, no? Bueno. Sí, pero la cabalgata va a salir este año. Antes de chiquitito no ha salido, ¿no? No. Pero te gustan las coplas, la cabalgata, todo lo del carnaval, ¿no? Sí. ¿Y en el cole, me ha dicho? ¿Cole que me gusta? Las matemáticas. Las matemáticas. Te pregunto qué quieres ser de mayor, ¿no lo tienes pensado? Veterinario. Veterinario, un tío entregado a los animales. Muchas gracias a los dos, a disfrutar. Bueno, pues vamos con los representantes del Colegio Príncipe Felipe, con María Manuela y José Manuel. Venid por aquí. Bueno, José Manuel, ¿qué tiene? ¿Cuántos años, José Manuel? Ocho. ¿Ocho años? ¿Y María Manuela? Ocho. Ocho también, ocho añitos. Bueno, vosotros contadnos cómo habéis sido elegidos piconero y piconera del carnaval de vuestro colegio. A mí cuando me han elegido. ¿Han elegido tus compañeros en la clase, no? Sí. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Te gusta ser piconero? Sí. ¿Y tú, Maribel? Por sorteo. Por sorteo, ¿no? Salió tu nombre y súper contenta. Sí. Oye, ¿y qué os dicen vuestros amigos, vuestra familia, cuando ven así vestidos tan guapos los dos? A mí me dice que guapo, chao. A mí me dice lo mismo. ¿Vosotros qué es lo que más os gusta del carnaval? A mí lo que más me gusta es esa comida. Y
¿qué más baila aparte del tanguillo? No sé. El tanguillo y, bueno, la música que se ponga, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del carnaval? Estar con mi familia y no sé nada. Lo bien que te lo está pasando este año, ¿que sí? Sí. Oye, ¿vosotros sabéis ya que queréis ser de mayor cuando seáis mayores? Cuéntame. Policía. ¿Policía? Dos policías y un guardia civil tenemos aquí. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Futbolista. ¿Futbolista? ¿De qué equipo eres tú? Del Barcelona. Bueno, tenemos del Madrid y del Barcelona aquí en el escenario. ¿Y tu jugador preferido cuál es? Messi. Bueno, ¿vosotros cómo andáis de las notas en el cole? ¿Sacáis buenas notas? Bien. ¿Buenos estudiantes? ¿Y vosotros a quién queréis saludar? ¿Saludamos a alguien que esté aquí o a alguien que os esté viendo por la tele que no haya podido venir? Mi prima, mi familia, mi hermana, mi padre y mi pedagogía. Y mi abuela. Y mis abuelos. No se te olvida nadie, ¿no? ¿Tú a quién quieres saludar? Pasaronlo muy bien, que este año además salís en la cabalgata. ¿No habéis salido antes alguna vez? ¿Habéis salido antes en la cabalgata? No. Este año es la primera vez, ¿no? Bueno, pues a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, y por último, recibimos del Colegio Virgen de Regla Andrea Gandul González y Raúl González Sánchez, que también van a tener unas palabritas para vosotros y vosotros aquí y los que nos están viendo por la tele. Bueno, cuéntame, Andrea, ¿qué te gusta del carnaval a ti? Pues bailar los tanguillos y la cabalgata. ¿Cabalgata? ¿Tú has salido en alguna o esta va a ser la primera? Esta va a ser la primera. Ya de aquí ya no para, ¿eh? Hay que seguir la cabalgata. Carnaval de Chipiona tiene que ir para arriba con gente como vosotros. Que sois la cantera, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te gusta, Raúl? La cabalgata. ¿Es la primera vez que sales tú? Ya salimos más veces. ¿En qué grupo sales? En la casita de chocolate. En la casita de chocolate, muy bien. Y te lo pasas muy bien en la cabalgata. Sí. ¿Hay algún acto más del carnaval que os guste, Andrea? Este es el que más, ¿verdad? Sí. Además, lo vas a vivir mañana muy intensamente. Oye, hoy no van a bailar, pero mañana vais a bailar, ¿no? Tenéis preparado un baile de tanquillo, ¿no? Sí. ¿Con quién estáis ensayando? Con Aurora Carvalho. Muy bien. Oye, y otra de las cosas es importante para estar aquí, sacar buenas notas. ¿El cole cómo lo lleváis? Bien. Bien. ¿Asignatura que más os gusta, cuál? Social. Educación física. ¿Tú eres futbolista? Sí. ¿Querés ser futbolista? ¿De qué equipo? Del Betis. ¡Hombre! Este merece un aplauso grande. ¡Hombre! ¡Madre, sí! ¿Y tú? Pues profesora de flamenco. ¿Profesora de flamenco? Sí. ¿Qué te gusta del flamenco? ¿El baile, el cante, la guitarra? El baile, los palos, el flamenco. ¿Tienes de los palos flamencos y todo? Sí. ¿Qué palo te gusta más? ¿La alegría, la bulería, la soledad, la seguidilla? La seguidilla. Nada, muy bien. La seguidilla le gustan a ella. Oye, y de este carnaval, si queréis saludar a alguien, aprovechad que muchos están viendo por la tele y supongo que los familiares están aquí. A toda mi familia. Ahí está todo. A todos mis familiares. Invitamos a la gente, ustedes vayan a hacer lo que vais a invitar a la gente que nos falte mañana. A el Patio Cultural San Luis, donde se hace el evento del pregón del barrio y se os presenta a todas las personas. Invítalo. A mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi primo. Eso no van a faltar, pero todo el público, ¿no? Sí. Estén allí mañana a la una, ¿no? Sí. Pues muy bien, un aplauso muy grande para ellos también. Ya podéis retiraros por allí. Bueno, pues me dicen por ahí, Juan Carlos, nos dicen por ahí que sí, que se van a atrever a bailar. Ah, se van a atrever. Que se van a bailar, van a bailar ellos también aquí en el escenario. ¿Os atrevéis a bailar? Y nos van a deleitar con ese tanguillo. Bueno, venga, el día es de vosotros mañana, pero os vamos a dejar que aquí también demostréis ante tanto público, ¿eh?, cuál es vuestro arte. Venga, situaros. Thank you.
cantan los gaditanos con la alegría en los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Caí es tierra fina, donde cantan claveles y bailan nardos con la vecina. Por eso son mujeres huelen así, a canela y a nardo y a olí. Tierra gaditana, sol de Andalucía, niña capitana de luz y alegría. Guapa bailadora, sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mi entraña, abanico de estavero, castañuela tu de España y espejo de los toreros. Encima de tu muralla te deben ir colocando una peineta labrada y una mantilla de contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando. Bueno, muchas gracias, ya podéis retiraros, que os tenéis que preparar para mañana, que mañana sigue la fiesta, sigue el baile y seguís disfrutando. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a tomarnos un pequeño descanso. Por favor, los pasillos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, hay que dejarlos libres, ¿vale? Vamos a tomarnos un descanso y ya están las representantes y los representantes de Piconeras y Piconeros preparados casi para su desfile. Casi, casi, para comenzar después con los espectáculos. Así que un pequeño descanso y volvemos en un ratito. Despejen los pasillos, por favor. Bueno, vamos a continuar la noche. Antes que nada, por favor, lo dije anteriormente, vuelvo a repetirlo, los pasillos tenéis que despejarlos porque además van a ser utilizados también por nuestras piconeras y piconeros. Así que eso tiene que quedar libre, por favor. Despejar los pasillos, que tienen que quedar totalmente libres, y vamos a coger asiento ya los que estéis en la barra, porque vamos a comenzar con nuestra segunda parte. Efectivamente, vamos con la segunda parte, con esos espectáculos de carnaval que han preparado cada uno de los aspirantes a convertirse hoy en piconero o piconera del carnaval de Chipiona, piconero mayor o piconera mayor. Una puesta en escena totalmente espectacular, Juan Carlos, la que lleva muchísimo tiempo trabajando y de la que van a poder disfrutar ustedes aquí ahora. Vamos a ir ya con esa parte, pero antes vamos a ver un vídeo, Juan Carlos, de, pues bueno, de esas personas, empresas de Chipiona, especialmente maquilladores, peluqueros, que colaboran de manera desinteresada para que los piconeros y las piconeras luzcan como lo hacen tan guapísimos y tan guapísimas en el día de hoy. Así que vemos ese vídeo y ya vamos con la segunda parte. Y saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de la Radio Televisión Municipal de Chipiona en el canal de YouTube de Telechipiona, que sois muchos los que estáis conectados. Gracias por estar ahí y por seguir este espectáculo. Vamos con esos vídeos. I'm on the floor, floor, I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Otro año más, Peluquería Añete.
y estética María Vázquez, colaborando con los piconeros y piconeras de Chiquiona. Os deseamos feliz carnaval. Who you want, who you like? This whole life, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more. Una vez más hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Carnaval de Chipiona, peinando y maquillando para la sesión de carnaval a los piconeros y piconeras del año 2023. Para nosotros es un orgullo que confíen en nosotros, en nuestro trabajo, y además también recibimos mucho cariño por parte de todos los piconeros y piconeras. Muchas gracias y aquí estamos para todos los carnavales que quedan por venir. ¡Feliz carnaval! Bueno, antes de ver en el escenario a nuestra primera candidata piconera, vamos a ver ese vídeo realizado por la Radio Televisión Municipal de Rocío Verdún Castro. Me llamo Rocío Verdún Castro y tengo 18 años. En la actualidad estudio cocina y restauración aquí en Chipiona. Es mi segundo año y en abril empiezo las prácticas. Me defino como una persona risueña, extrovertida, alegre. Pues para mí es una fiesta muy importante, donde participo desde pequeña. En la cabalgata y fui dama infantil y ahora vuelvo a hacerlo de mayor. Presento a Piconera Mayor porque lo fui de pequeña y viví una experiencia muy bonita y he querido volver a repetirla. Pues para mí ser elegida como Piconera Mayor sería una recompensa por todo el trabajo que llevo realizando varios meses y una alegría. Bueno, pues con todos ustedes, Rocío Verdún Castro. (Risa)
Do you love me? Comme un rayon de soleil, gros c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros y'a pas de secret. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. Y el anillo pa' cuando? Latino gang, gang, gang. Thank you.
Bueno, pues continuamos con la segunda candidata. Vamos a ver el vídeo de Ana María Álvarez Pimentel. Me llamo Ana María Álvarez Pimentel y tengo 18 años. Actualmente estoy estudiando bachillerato y me gustaría estudiar el grado superior de estética. Pues yo me defino como una persona muy simpática, aunque al principio soy un poco más tímida. Después, con la confianza, soy muy extrovertida. Pues para mí el carnaval es un estilo de vida. Yo el carnaval para mí es los 365 días del año. Para mí me transmite mucha alegría, estar con la familia y pasar por todos los sitios. Decidió presentarme a Piconera Mayor porque cuando era pequeña no tuve la suerte de salir en mi colegio y yo me lo propuse cuando tuviera la mayoría de edad, me iba a presentar porque es que es un sueño para mí. Para mí ser elegida esta noche sería una satisfacción por todos los meses de trabajo con mis compañeros y compañeras y es una ilusión y un sueño que yo tengo desde que tengo uso de razón. Con todos ustedes, Ana María Álvarez Pimentel.
be cautious, don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button anytime. You got your finger on the trigger, but your trigger finger. There's no going back. Bueno, señoras y señores, llega el turno de ver el vídeo de nuestro candidato a piconero, Paco Sánchez Junquero. Soy Francisco Jesús Sánchez Junquero, aunque todo el mundo me conoce como Paco o Paquito Sánchez, y tengo 23 años. Pues actualmente soy pintor con la empresa familiar que tiene mi padre y algunos fines de semana soy decorador de evento con una wedding planner. Pues yo me defino a mí mismo como una persona alegre, social y me gusta mucho el cachondeo. Para mí el carnaval es la fiesta grande de nuestro pueblo, la cual intento vivir todos los años al máximo porque me gusta mucho y me trae muy buenos recuerdos porque siempre me he disfrazado con mi madre, con mis tías y tal. Pues la verdad que es una cosa que desde que incorporaron los hombres a lo que es la elección me llama mucho la atención y tenía muchas ganas, pero nunca daba el salto. Y este año mis amigos pues han decidido presentarme y aquí estoy. Para mí sería un orgullo ser piconero mayor porque podría representar a mi pueblo en su fiesta grande. Flow like water, so I'm going mainstream. Con todos ustedes, Paco Sánchez Junquero. ¿Pero esto qué?
¿Pero esto qué? ¿Tú te crees que se puede tener la cara de un japonés? ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué? La gente aburría las casas por limpiar, que si este va de esto y el otro de ta. ¡Echarle cojones a la libertad! ¡Ole, ole, ole! A vivir que son dos días, que ya está mi pueblo rebosando de alegría. ¡Ole, ole, ole! Que en Chipiona es carnaval, coge cualquier cosa, sal a la calle y a disfrutar. Ole, 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 a vivir que son dos días, que ya está mi pueblo rebosando de alegría. Ole, 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 que en Chipiona es carnaval, coge cualquier cosa, sal a la calle y ponte a bailar. Coge cualquier cosa, sal a la calle y ponte a bailar. No, no. Your body, it's true adrenaline, and I'm so high on you, baby.
Continuamos, como decimos, con la cuarta candidata. Vamos a conocer un poco mejor a Sofía García Dafir en este vídeo. Me llamo Sofía García Dafir y tengo 18 años. Actualmente estoy estudiando periodismo en la Universidad de Sevilla. Si yo me tengo que definir a mí misma, diría que soy una persona creativa y muy, muy curiosa. Ese año he decidido presentarme como piconera porque cuando era chica no tuve la oportunidad de presentarme para ser piconera infantil. Entonces he estado esperando a cumplir los 18 y como me ha animado también mi madre y mis amigas, por fin he acabado presentándome. Para mí el carnaval es una fecha muy bonita y muy divertida que es para compartir con tus amigos y con tu familia. Este año saliese piconera mayor del carnaval, sería una recompensa por todo el trabajo que hay atrás de esto, aunque también comprendo que todos nosotros tenemos las mismas oportunidades y las mismas ganas de salir piconera mayor. Con todos ustedes, Sofía García Dafir. Un rayo de sol.
barco. Tú eres mala, amor, yo soy la maldad. Bailando se te quita esa tenencia. Antes de irme, tengo que decir una cosa porque si no, no puedo. Teníamos una bailarina con nosotras, Laura Rodríguez, tuvo un accidente ayer y no ha podido salir hoy, ya se ha recuperado, está bien. Muchas gracias, Laura Díaz. Sal. Y muchas gracias también a Laura Rodríguez, otra Laura, que ha tenido que aprender baile en una noche. Por supuesto, gracias a mi primo Marco por la guitarra. A continuación, vemos el vídeo de Juan José Lorenzo Romero. Soy Juan José Lorenzo Romero y tengo 22 años. Actualmente estoy estudiando un grado medio de comercio y marketing en el Colegio Virgen de Regla, que ya es el segundo año, y también estoy estudiando un curso de gestión de eventos y wedding planning. Pues yo me definiría a mí mismo como una persona alegre, simpática
cariñoso, amigo de mis amigos, una persona bondadosa. Para mí el carnaval es la fiesta grande del pueblo. Para mí el carnaval, cuando llega el carnaval, yo ya me siento alegre nada más por ver las calles de Chipiona y por los preparativos de las cabalgatas, los disfraces. Que a mí me gusta mucho ese tema de hacer disfraces y demás. Me lo curro mucho. Pues yo he decidido presentarme a Piconero porque siempre se lo he dicho a mis hermanas, desde que se dio el caso de que los hombres también teníamos un huequecito en la representación del carnaval. Y este año que me veo copado, pues sí me presenta por eso. Pues para mí sería una recompensa muy grande, tanto para mí como para los que van conmigo, porque nosotros vamos en un par. Después del esfuerzo y la constancia y demás, pues es un premio, ¿no? Para todos, ya no para mí, sino para todos. Y si no ganara, pues me sentiría igual de afortunado porque ya está aquí a día de hoy, ya está un sueño. Bueno, pues con todos ustedes, Juan José Lorenzo Romero. Chipioneras y chipioneros, llevo unos días dándole vueltas a que el carnaval ya no tiene sus tradiciones más longevas. Si os dais cuenta, ya no hay ni tamborrá, ni la antigua pringa en la parroquia, ni aquellos jueves y viernes de carnaval donde veíamos el amanecer en los arcos al son de bombos y tambores. O incluso aquellos días donde estabas en Valladito perdido, salías a la calle y en cualquier rincón había un acto gastronómico. Es como si hubiese un ser maligno, como si fuera una contaminación que lleva años haciendo de la suya. ¿Por qué no entre todos y sobre todo los más jóvenes volvemos a resurgir ese bendito febrero que han mamado nuestros mayores, los que tanto han hecho por nuestro carnaval? Una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia. Desde la alcaldía de Chipiona queda suspendido el carnaval por la contaminación radiactiva. Rogamos a todos los ciudadanos que no salgan de sus viviendas. We'll be right back.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que no están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Oh. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Better hit my money. Yeah, yo. Yeah, yo. Bitch, better hit my money. Y'all should know me well enough. Bitch, better hit my money. Please don't call me on. Like blah blah blah, bitch better have, bitch better have, bitch better have, bitch better have my money. Me llamo Natalia Escobelo Bernal y tengo 22 años. En la actualidad estoy trabajando y el año pasado terminé mis estudios en bachillerato. Me defino una niña simpática, alegre, amiga de mis amigos y soy muy exigente con lo que quiero en un futuro o quiero hacer ahora. En plan, soy muy exigente conmigo misma también. Para mí el carnaval significa una cosa muy grande, ya que lo he vivido desde pequeña, con mi familia y mis amigos, y siempre me he disfrazado, me encanta hacerme disfraces, me encanta salir, escuchar las comparsas, escuchar la chirigota, ver falla, me encanta todo lo que se relaciona con el carnaval. Decidí presentarme a Piconera porque todas mis amigas me animaban, porque yo tenía el, no era miedo, sino era la cosa de el impulso que me faltaba. Y ellas me animaban, venga, preséntate, preséntate, que tú sirves. Y me presenté en 2019, pero no tuve la oportunidad. Pero este año he tenido la gran oportunidad y un sueño que quería cumplir. Para mí, ser elegida Piconera Mayor sería un orgullo poder representar a mi pueblo
después de todo el trabajo y todo lo que hay detrás. Me encantaría hacer, claramente, y poder representar a mi pueblo. Recibimos ya a Natalia Cascovelo Bernal. Come on.
Bueno, seguimos a continuación. Vamos a recrearnos con un vídeo de la sesión de fotos de nuestra compañera Irene Vélez a las piconeras y piconeros. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Bueno, seguimos, continuamos y ahora vamos a ver a todas las piconeras y piconeros juntos, ¿verdad, Olga? Pues sí, vamos a ver un baile que nos van a ofrecer con esos disfraces maravillosos que nos han, con los que nos han deleitado. Recibimos ya a Rocío. Ana María. Paco. Sofía. Juan José. Y Natalia. El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Oh, for me.
Pues muchísimas gracias a nuestros 6 representantes del Carnaval de Chipiona. Un fuerte aplauso para Rocío, Ana María, Paco, Sofía, Juan José, Natalia. Les dejamos un ratito para que descansen mientras que el jurado delibera. En un ratito conoceremos quién será el elegido. Y a continuación vamos a ofrecerles un vídeo del making of, el cómo se hizo, los vídeos que ustedes han visto aquí esta noche y también esa sesión de fotografía de la compañera Irene Vélez. Vemos a continuación este vídeo. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both know that love lasts forever. ¿Nos hemos quedado encerrados? Sí. ¿Haciendo la sesión de fotos? Sí. Hemos subido a donde no teníamos que subir. Y nos hemos quedado encerrados. Es muy tarde, acabamos que tenemos poco espacio. Estamos encerradas en una azotea, en una escalera. Pero no pasa nada. To beautiful girl. That's why it'll never work. You had me suicidal when you say it's over. Dang all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's Me gusta mucho Nata. Oh, hola, porque digo hola. Soy pintor de brocha gorda, iba a decir, ¿no? Que no sé qué decir. Out, mommy moved me down south. Oh, and I'm with my girl who I thought was my world. Estoy hoy fatal, ¿eh? Y mátame, porque es que ya estoy en bucle. ¿Qué decidiste presentarte a Piconero? Beautiful girl. Con los piconeros y piconeras de este año. Oh, colaborando otro año. Oh. Un año más hemos tenido la oportunidad de colaborar con... Era que me aturrullo. Pero también comprendo que todo... Ay, me he liado. ¿Cómo te ven un futuro? Aquí está la pregunta. Es que la vida no estaba para que pregunten por el futuro, ¿eh? Vamos a continuar. A continuación vemos un vídeo de la sesión de fotos de nuestra compañera Irene Vélez con las piconeras de calle y los piconeros. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. The one you won't forget. Remember
same club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. And then the night is going down. One more shot, another round. And then the night is going down. Swing your partner. Bueno, pues llega el momento esperado en la noche. Antes que nada, vamos a recibir a nuestra representante y nuestros representantes en la fiesta de este Carnaval 2023. Vamos a recibirlo porque en unos instantes conoceremos quién ha sido el elegido. Recibimos ya a Rocío Verdún. Ana María Álvarez. Paco Sánchez. Sofía García. Juan José Lorenzo. Y Natalia Cascovelo. Bueno, un fuerte aplauso para todas y todos que lo han hecho fenomenal. Bueno, pues vamos a recibir a la piconera mayor del Carnaval de Chipiona de 2022, Lola López Domínguez, que sube acompañada del alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. Bueno, pues pedimos la presencia ahora de la delegada de fiestas, Isabel María Fernández, que nos trae la banda y el fallo del jurado, que todavía queda un poquito para decirlo, pero ya viene aquí en camino. Bueno, va a tomar la palabra el alcalde de Chipiona primero. Antes de ver también el vídeo del año pasado que tenemos que ver, que fue muy emocionante. Pero antes, vamos con las palabras del alcalde de Chipiona. Muy buenas noches. Muy buenas noches en esta noche emocionante. Creo que es el acto carnavalesco que más popularidad tiene, que más arraigo está teniendo, porque hoy es un día de mucha ilusión para esta juventud magnífica que tiene Chipiona. Este espectáculo grandísimo que nos han ofrecido hoy aquí a todas Chipiona y a todos los que están en el mundo entero a través de YouTube, escuchando Radio Chipiona. Magnífico, grandioso. Un espectáculo que podría visionarse en televisión, en Got Talent o en Tierra de Talento o donde queramos. Un espectáculo de calidad, de auténtica calidad.
felicitar a esta magnífica juventud que tiene Chipiona, que con este derroche de arte, de fantasía y de imaginación ha hecho posible que hoy disfrute toda Chipiona. A ellos va este gran aplauso, a estos jóvenes. Dentro de nada, la concejala delegada de fiestas va a leer el fallo del jurado, un fallo que, lo sentimos, solamente puede haber una piconera o piconero mayor en este pueblo, y el jurado ha hecho un gran trabajo, pero un trabajo magnífico el que los maquilladores, las maquilladoras, los diseñadores, los estilistas, todo lo que hay detrás de esto, este arte que tiene Chipiona. Y para finalizar, me gustaría hacer un reconocimiento público, un gran aplauso, por supuesto, a esos 40 años de Radio Chipiona, 40 años de carnaval, y a ese futuro que nos promete para la Radio Chipiona, para esos jóvenes también. El fuerte aplauso que aquí se merece por este gran diseño que lo han hecho. Para la belleza de Olga, para la elegancia de Juan Carlos Sáenz, para Cristóbal Santo, para los que están aquí detrás, siempre detrás de la bambolina. Un fuerte aplauso, que 40 años de Radio Chipiona son muchos años, que dure mucho más. Muchas gracias y le paso la palabra a la concejala delegada de fiesta. Bueno, un momentito, Isabel María, no te dejamos leer el fallo del jurado, porque vamos a recordar dentro de unos instantes uno de ellos o una de ellas va a vivir el momento que vivió Lola hace un año aquí en este mismo escenario. Vamos a recordar ese momento y luego lo vivimos aquí en directo. En Chipiona, siendo las 2 menos 20 horas del día 19 de febrero del 2022, reunida la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, la cual tengo el honor de presidir, con los miembros del jurado compuesto por doña Mar Aineto, don Iván Mellado, doña Helen Lorenzo, doña Irene Vélez y doña Atenea Barragán, y una vez realizada la suma de las puntuaciones correspondientes, y tengo que decir que ha sido muy, muy, muy complicado, porque el nivel ha estado muy, muy, muy igualado, pues como digo, acuerdan nombrar piconero o piconera mayor del Carnaval 2022 a... Bueno, pues ahora sí, delegada de fiesta Isabel María Fernández, toma la palabra. Muy buenas noches a todos y todas. Un momento emocionante, ¿verdad? Estáis todos y todas deseando saber quién de estos seis chicos o chicas va a ser nuestro piconero o piconera mayor. Pero antes quiero felicitarlos, porque de verdad que cualquiera de vosotros puede o podía haber sido el designado, porque habéis hecho unos espectáculos magníficos, con una gran calidad. Pero claro, esto es un concurso, y en los concursos siempre hay alguien que gana. Pero yo os quiero decir que habéis ganado todos y todas. De verdad, enhorabuena. Y además, porque ya os conozco un poquito, sé que lo importante para vosotros es disfrutarlo. Y que los seis vais a hacer una piña y que vais a disfrutar de estos carnavales como nunca, porque es lo que me habéis transmitido siempre. Así que ahora llega el momento cumbre. En Chipiona,
siendo las 2 menos 10 horas del día 11 de febrero de 2023, reunida la Delegación Municipal de Fiesta del Ayuntamiento de Chipiona, la cual tengo el honor de presidir con los miembros del jurado compuesto por Conchi López Suárez, José Antonio Montalbán Bornay, Libera Misa Fernández, María Carmen Pérez Calderón, Carmen Mellado Miranda. Y una vez realizada la suma de las puntuaciones correspondientes, acuerdan, y esto sí que es de verdad igual que el año pasado, porque creo que todos los años pasa, ha sido muy, muy complicado. Pues como digo, acuerdan nombrar piconero o piconera mayor del Carnaval 2023 a... ¡Paco Sánchez Sánchez! Dale vuelta, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin me de vuelta. Por la isla te voy a dar una vuelta. Bebé, solo la visa. El sábado de nuevo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que tú me pegas como quien trabaja con B. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no el reloj. Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la yo para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Bueno, pues el alcalde de Chipiona, Luis Mario Parcero, va a imponer la banda al piconero, piconera, en este caso piconero, Paco Sánchez, 2023, es su carnaval. ¡Enhorabuena! La delegada de fiestas, Isabel María Fernández, con la madroñera dorada para este piconero. Y nos dormimos a las 10, ando rezando la yo para repetirlo otra vez.
quiero nada que no sea contigo. Yo no quiero nada que no sea contigo. Bueno, a todo esto Paco no ha dado las gracias todavía a nadie. No sé si quiere dar las gracias a alguien. Perdonadme, pero quiero darle las gracias a toda mi gente. Muchísimas gracias, de verdad. Y quiero también darle las gracias a este pedazo de grupo que me ha tocado este año, porque son de verdad únicos. Muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, pues vamos a recibir... Bueno, pues vamos a recibir a los piconeros y piconeras infantiles que van a entregar flores a los representantes del carnaval. Bueno, nuestros representantes jóvenes de la fiesta entregan esas flores de Chipiona. No podía ser de otra manera. Flores de la tierra, que por cierto, hay que seguir comprando flores en cualquier época del año, y ahora que viene San Valentín, más todavía, que el sector de la flor lo necesita. Siempre con flores. Bueno, pues despedimos a los jóvenes que se tienen que preparar para el barrio mañana. Ya van a ir desfilando. Bueno, vamos a despedir a los pequeños para que se queden aquí los adultos, ¿vale? Venga. Venga, despedimos. Muchísimas gracias a los piconeros y piconeras infantiles. Venga, mañana en el barrio nos vemos. Tienen un día importante, un día grande. Muchas gracias. Despedimos también a nuestras representantes y nuestros representantes. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades, piconeras y piconeros. Bueno, venga, vamos a ir despidiendo. Gracias, Rocío. Vamos a ir bajando el escenario. Ana María, Sofía, Juan José y Natalia, muchas gracias, nos vemos en la calle. Y vamos a despedir también a la piconera mayor del Carnaval de Chipiona de 2022, Lola, que nos acompaña aquí todavía, Lola López, que va a estar acompañada de la delegada de fiestas, Isabel María Fernández. Gracias, Lola. Lola, muchas felicidades. Y por último, despedimos también a nuestro piconero reciente elegido, Paco Sánchez, con el alcalde de Chipiona. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo. El carnaval no ha hecho más que comenzar. A la calle, tenemos que disfrutar, que el carnaval es breve, bueno, intenso, hay que vivirlo, ¿verdad? Pues sí, a la calle, a disfrutar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer este evento más grande, y nos vemos el próximo año aquí, aunque ahora nos vemos en la calle, Juan Carlos. Un placer estar contigo. Limpieza ante todo en nuestras calles, en nuestros acontecimientos de cualquier tipo. Respeto, paz, amor y carnaval. Buenas noches. Buenas noches.
samba da Bahia, 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 samba da Bahia.